Y miren, nuestra compañera Feli tuvo la oportunidad de conversar con la doctora María Elena Sañudo sobre la detección oportuna de la diabetes, el tratamiento que deben de seguir las personas con este padecimiento y sobre cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Vamos a ver, acompáñenos. Gracias, para mí es un placer poder saludar a la doctora María Elena Sañudo. Ella es especialista en diabetes y es gerente médico al interior de Sanofi. Precisamente para poder platicar sobre esta enfermedad, el tratamiento y los cuidados necesarios que requiere un paciente con diabetes. Doctora, muchas gracias por recibirnos. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues lo más importante es saber que no son solo estadísticas, que las personas que padecen diabetes pues son pacientes, porque hay niños, hay mujeres, hay hombres de cualquier edad que hoy en día en nuestro país están teniendo esta enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cómo es que nosotros podemos saber que somos diabéticos? Muy bien, bueno, como bien lo dices, en nuestro país claramente es un problema de salud. Básicamente nosotros como latinos interviene nuestra genética para poder desarrollar más esta enfermedad. Y bueno, básicamente hay ciertas características que los pacientes y las personas normales tienen que tener en cuenta para estar como al pendiente de saber cuándo podrían desarrollar esta enfermedad. Y mira, básicamente es muy sencillo. Si tienen algún familiar que tiene diabetes, algún familiar en primer grado, llámese mamá, papá, abuelos, hijos, hermanos, esto es mucho más factible que desarrollen la enfermedad. Otro punto importante a tomar en consideración es si tienen sobrepeso u obesidad, la probabilidad de que desarrollen diabetes también va a ser mayor. Si tienen más allá de 40 años, que es cuando se empieza a elevar la prevalencia de la enfermedad, hay que empezar ya a monitorear sus niveles de glucosa porque también podría ser más probable que desarrollen la misma. Si además tienen algunas otras enfermedades asociadas que frecuentemente se asocian, que por ejemplo son presión arterial alta, hipertensión arterial, también alteraciones de los lípidos, es decir, las grasas en la sangre, o enfermedad cardiovascular, también tienen cierto riesgo de desarrollar diabetes. Finalmente, si han tenido algún hijo que pesa más de 4 kilos al nacer, si además, bueno, son latinos, si fuman, pues todos estos son factores que se van asociando, o que si son sedentarios. Entonces, si viste, hay factores que no dependen del paciente, pero hay también factores que claramente dependen del individuo para controlar. Entonces, por eso es tan importante tanto tener en consideración cuáles son los factores de riesgo y aquellos que son controlables, tratar de eliminarlos, ¿no? Y es por eso que haciendo conciencia claramente en el término de tener un peso adecuado, hacer una alimentación balanceada y sana, hacer ejercicio, es decir, entonces evitar el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, evitar fumar, todo esto pues nos va a ayudar definitivamente a evitar que si ya tenemos alguno de los otros factores de riesgo que no podemos controlar, como la familia, los genes, etcétera, sí podríamos evitar el desarrollo de la enfermedad. La recomendación más importante que usted como especialista en este tema le haría a los pacientes que ya la tienen, pero también a aquellas familias que saben que hay un antecedente de poderla padecer, ¿cuál sería? Bueno, si el paciente ya la tiene, fundamental seguir el tratamiento del médico. Hoy en día tenemos muchas nuevas alternativas terapéuticas. Sanofi contribuye importantemente con nuevas alternativas terapéuticas que hacen que el paciente pueda tener un mejor control de la enfermedad con mayor seguridad y mayor calidad también de vida. Entonces, que puedan asistir a su médico y saber cuáles son estas nuevas opciones terapéuticas. Y también al paciente que todavía no ha desarrollado la enfermedad, pero que sabe que puede tener estos factores de riesgo que mencionamos inicialmente, pues por supuesto tratar de controlar los que son no controlables y también asistir al médico para checarse regularmente, ¿no? Si hay por lo menos una vez al año, si se tienen factores de riesgo, deberían de estar monitoreando sus niveles de glucosa en sangre. Y lo más importante, informarse y siempre de la mano de un especialista. Así es. Muchísimas gracias, doctora, y por ampliarnos un poco más el panorama y aclararle a toda la gente que es necesario que en nuestro país y en nuestra sociedad esta enfermedad se tome en serio como tal y, por supuesto, atenderla en el momento en el que nos estén ahí dando foquitos rojos para estar alertas. Muchas gracias. De nada. Gracias. Esta fue nuestra plática con la doctora María Elena Sañudo. Ella es gerente médico especialista en diabetes de Sanofi. Nosotros continuamos con más.